Dan el ejército y tal capitán y dice, bueno, necesitamos gente para unos cursos de buceo. ¿Quién de aquí sabe bucear? Tanto yo, mi capitán, yo. Bueno, y tú, a ver, ¿qué experiencia tienes en buceo? Y yo soy de Bilbao y me he dicho, gente, ¿estás tú de Bilbao buceando? Ah, muy bien, muy bien. Venga, algunos más, necesitamos más gente. Yo, mi capitán, yo, mi capitán. ¿Y tú qué te pasa? Pues yo soy de La Coruña y me he hecho buceando en todas las rías. Y muy bien, y sale uno y dice, yo, mi capitán, yo. ¿Y tú quién eres? Yo soy de Jaén. ¿Qué experiencia tienes? Soy mi capitán. Yo he voceado todo el puerto de Peñaperro. Dice, pues es imposible. Digo, mira así. Empiezan a pasar piraguas en las Olimpiadas. Gaby, se van al puente y empiezan a bajar piraguas. Y pasa la primera. Y los del puente, Gaby. ¡Hijo puta! Y el de la piragua, mira. Ni puto caso. Baja la segunda, los dos dando allí. ¡Hijo puta! Venga, nada, ni puto caso lo que hacen. Y otra piragua y otra vez. ¡Hijo puta! Piragua, pasa la penúltima piragua ya. Remando allí hechos pobres. ¡Hijo puta! Dicen los de la piragua. ¡Tu puta madre! ¡Estos son España! 10 años preparándose para entrar los putos. Iba con un amigo que le espera abajo en la calle y el amigo, pobre hombre, a ver si tienes tú. En Las Palmas, obvio. ¿Tú no se lo puedes mandar a él o qué? Si sí, lo hago en alguno, pero no tengo el mismo, pero yo. Esplendoroso el equipo de Madrid. Primer plano. ¡No! No pago ni para. ¿Ha recuperado usted su llave? No, que va, a las 7 me ha dicho. No valgo ni para asomar el botijo. Corta, hijo. Gabriel Antón Pirulero. Parece que se ha rebotado un poco, ahí le tenemos. Esplendorosa figura. Las mallas de la portería son naranja de taberna. Luis de Funes, Rocón de Draco, igualmente da. Calentamiento. Tiros a puerta todo. Bueno, estoy muy contento con la capitanía de... Vamos a ver, quédate. Estoy muy contento con la capitanía de Miguel Santalice. Porque jugamos contra el campeón del mundo. Y Miguel Santalice se lo merece. Y muy me bien. Ha quitado la titularidad a mí. Que se joda que es un cabrón. Ojo lo que el ojo no ve. Y estamos aquí con el señor Orgaz, que va a decir unas palabras. Anda, coño, yo soy Garzón, no me jodas. Sí, perdona. Nada, muy bien, todo tremendo aquí, espectacular. Las turcas están de puta madre. No las hemos probado, pero me han dicho que esta noche alguno va a hacer algo bueno. Libre Koji, que va a decir también unas palabras sobre las turcas de Turquistán. Voy a decir tres palabras. Le dice el padre, me he vuelto a equivocar otra vez. Le dice el hijo a la madre, mamá, las bombillas se comen. ¡No! ¿Por qué me lo preguntas? Y en esto que el niño le dice, porque papá le ha dicho a la criada, apaga la luz y cómetela. Como habéis visto, el equipo está muy concentrado, está en lo que tiene que estar en el partido. Aquí tenemos al resto de la plantilla, al señor Antón. ¡Antón! ¡Saluda a lo que el ojo no ve! ¡Unas palabras! ¿Será lo que se pueda? Es un equipo de circunstancias. Un equipo de circunstancias, pero bueno, para lo que se pueda, siempre ganando de dos o tres para arriba. Muy bien. ¿Por qué ha salido titular hoy? Pepe, di algo para lo que el ojo no ve, ¿por qué ha salido titular hoy? Sí, solo tú puedes decir lo que le he hecho al mister. Una mamadita. Pepito se ha bajado al pilón. Doy fe de ello. ¿Qué opinas del equipo contrario, Pepito? Tenemos chance. Apaga la luz y cómetela. Esto es una circunstancia en el equipo. Es un equipo de circunstancia. Tenéis que dar el callo, que vais a jugar con el campeón del mundo, ¿eh? El ex campeón del mundo. Que hoy va a salir de titular con el número, date la vuelta que no te veo. Con el número 8 le vamos a seguir, es el
el cerebro del equipo hoy. Vamos a intentar. Y nos va a dar, una pequeña introducción al baño turco, mi experiencia en Estambul. Bueno, mi experiencia en el baño turco fue tremendamente positiva. Lo único que faltó fue que me dieran por detrás realmente el turco. Eso sí, me rozó bien con un guante de green por toda la zona medular y la zona huevar. Y, en fin, ¿qué quieres que os diga? Aquí está la muestra. El otro día, contra Israel, que metió un gol por la escuadra, y queremos que ahora, para lo que el ojo no ve, nos hagas más lentamente y nos expliques tu dedicatoria del otro día del gol. Bueno, primero dije para Damián, para ese amigo que todo el mundo quiere tener. Damián es la persona, pues no sé, el hijo que todas las madres quisieron tener, el yerno que todas las suegras quisieron. Y fue para él realmente. Ahora no lo da la verdad. Los $1,000 me lo das ahora o luego. Sí, te lo das luego. Ahora ya puedo hacer el de la verdad. El de la verdad, ya sabes para quién fue y cómo se hizo. Bueno, le quedará entre nosotros. Le haremos un seguimiento en el campo para ver si hoy moja y nos repite el gesto. Te seguiré con la cámara, ¿eh? Muy bien, muy bien. Buena suerte, chaval. Gracias igualmente. A Loren, que va a ocupar hoy el puesto de lateral. Y bueno, ¿qué opinas del partido de hoy? Cuéntanos, a ver, ¿cómo ves a la gente, a este equipo que dice...? Pues macho, yo creo que es la última oportunidad que tenemos de hacer algo importante en el Mundial, porque ganar al equipo que hace 2 años fue campeón puede ser todo un reto. Es que ya si no, ya no nos queda nada, macho. ¿Ves concentrado al equipo? ¿Ves concentrado al equipo? Sí, veo con ganas, veo a la gente muy fuerte y bien animada para lograr un gran éxito. Bueno, pues también haremos un seguimiento a este importante baluarte de la defensa. Muchas gracias. Va a dar unas breves palabras para lo que el ojo no ve. ¿Tú cómo ves al equipo? ¿Lo ves realmente concentrado? Yo lo veo un poco disperso por el campo. De maravilla. ¿Lo ves bien? Van a arrasar hoy. ¿Lo ves concentrado? Seguro. ¿Sí? Estoy convencido que vamos a hacer un partido excepcional. Bueno, Manolito va a ser mi ayudante de cámara y comentarista no, a la par. No me toque las narices. En lo que el ojo no ve. Del Mundial. Pepito, quítate de medio, coño. Está siempre en medio, Pepito. Tenemos este pedazo de banquillo. Fíjense ustedes en las caras del personal. Bueno. Hasta luego, hombre, suerte. Oye, lo del beso con el turco este no lo he sacado, ¿eh? ¿Y quién, amigas? Lo del beso con el turco no lo he sacado, ¿no? No. Me parecía muy fuerte. ¿Quién te va a pistar eso? ¡Vas arriba! ¡Va a empezar, que va a empezar! Va a empezar el encuentro. Venga, Vicentito. ¿Quién tira Vicente a puerta? Hemos tirado más 2 minutos. Aquí tenemos el último. Víctor, saluda a lo que el ojo no ve. ¿Qué opina usted del partido? ¿Cómo lo ve? Por ahora lo veo bien. Lo ve bien, ¿no? Mucha claridad. Llevamos 30 segundos de partido. Y estamos muy arriba, que eso es bueno. Bien, bien. De tamaño que tiene el que está marcando Canute. Y vamos a sacar una escalerita. ¡Punterazo! ¡Muy bien, Miguel! Lo que ha hecho en mitad que... ¿Ya es la ventaja para que está? No. Ya, pégale, le cago, lo ha hecho puta. La mierda. Vamos a saludarle a ver si nos saluda a nosotros. ¿Alguien es el primero? Lleva un revólver debajo del sombrero. Thank you.
Ha caído el primero. Copio, vos. Copio, bien bajo. Vámonos fuera, si os quedáis ahí vuelven otra vez. Se pedazo. ¡Manuto! ¡Manuto fuera! Venga, hombre, como al principio. Yo campo contrario, que es el que vale. Dos puntos positivos. Esos son tres puntos. Son tres puntos positivos los que suma eso. Te va a gustar. Pero vamos a disfrutar todos. Vamos a disfrutar todos. Voy a por meter también. Vaya vídeo para entregar en casa. Y luego le pone Lorenzo. Joder, mira, mira mi niño, qué cinturita de hipo tengo. Vicente, si lo que hay que hacer es el movimiento, si te ven, si te ven. Joder, que mal canta el de la mezquita, que tiene cojones, ¿eh? ¡Hala! ¡El misterio! Venga, venga, chicos. Uno solo, uno, 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 uno. De medio cuerpo, ¿dónde me sale? Carpo, ponte ahí, sácame, Carpo. Dame la foto. Venga, Juan Carlos, venga.
¡Venga! ¡Venga! ¡Corre! Puente, Julio. Mira, no me diréis que no parece un marinero de blanco, Juan Carlos. ¿A qué parece un marinero? ¿Cuánto hay que luchar aquí, Nacho? Para sacar 4 duros. Venga, vamos a ver el... Vamos a... ¿Dónde están? ¿Dónde están los chicos que? $1 Oye, Italy. Italy, come on with me. $1 Yo quiero llevarme una de fíjate, tío. Capiche. Sí, capiche.